¿Quién elige la careta? ¿Qué pasa ahora la careta? Si no da miedo. Tú ves las películas de atracadores y las caretas dan miedo. Con zombies, esqueletos, la muerte, yo qué sé, siempre. Con un arma en la mano te aseguro que da más miedo un loco que un esqueleto. Venga ya. ¿Tiene el payo usted el bigote? Dalí, un pintor español. Era muy bueno. ¿Un pintor? Sí. ¿Un pintor de pintar? Sí. ¿Tú sabes lo que da miedo de cojones? Los muñecos de los críos. Eso sí que da miedo. ¿Qué muñecos? Pues el Goofy, el Pluto, el Mickey Mouse, todos estos. O sea, con ratón con orejas da más miedo. Eso es lo que me estás diciendo. Pues sí, gilipollas, o qué quieres, que te dé un guantazo. Sí, tengo razón. Vamos a ver. Si un payo a punta de pistola entra con una careta de Mickey Mouse a cualquier lado, la peña va a pensar que está colgado. Le va a liar una puta carnicería, ¿sabes por qué? Porque las armas y los niños son una cosa que no se juntan nunca, papá. ¿Sí o no? Siempre visto así sería más peligroso, ¿verdad? Más retorcido. Pues una careta de Jesucristo, cojonea más. Es más inocente. Por eso dice que pega menos que a un Cristo dos pistolas. Como a un santo dos pistolas. ¿Qué más da? Era evidente que en la banda faltaban mujeres. Una mujer puede tirarse dos días eligiendo zapatos para una boda. Pero jamás emplearía un minuto en elegir caretas para matar. Todo lo que habíamos planeado empezaba ahora. Y en esas décimas de segundo, pensé en toda la gente inocente a la que detendríamos en seco su vida. El profesor sabía que solo había una manera de entrar en la fábrica de moneda y timbre con 3 toneladas de artefactos de arsenal. Y era hacerlo dentro del camión que entraba cada semana en el edificio con las nuevas bobinas de papel moneda listas para imprimir. Y eso era lo que íbamos a hacer. Entrar hasta la cocina y escoltados por la grandísima Policía Nacional.